Hay una demanda de 600 vehículos diarios para ser atendidos en tan solo una planta de revisión técnica que está funcionando en Puerto Montt y que además tiene la obligación de entregar servicio a todo el parque automotriz de la provincia de Llanquihue, lo que los tiene absolutamente sobrepasados, ya que en definitiva no pueden atender a más de 300-350 vehículos diarios. El caos es evidente en la planta TÜV Rheinland, que está ubicada en el acceso sur de la ciudad, lugar donde desde muy temprano comienzan a llegar los conductores con sus vehículos de todo tipo para alcanzar a obtener algún cupo en la atención del día. Ya para la tercera semana, absorbiendo la demanda de la planta de Los Lagos y la nuestra. Por lo cual se han formado atacos afuera y toda la congestión que lleva. ¿Cuál es el promedio de vehículos que ustedes atendían normalmente sin la otra planta o con la otra planta funcionando? De 200 a 250 vehículos diarios. ¿Y ahora? 350. ¿Y ese es el 320, máximo. No se puede hacer más. La actual planta TÜV Rheinland perdió el último llamado a licitación. Debido a eso, deben cerrar sus funciones una vez que entre en funcionamiento la planta que se está construyendo en la Ruta Alerce, la que debiera estar terminada a fines del mes de julio. Estamos a la espera nada más de que la otra concesión abra. Una vez de eso, nos dan 40 días de plazo para nosotros terminar lo que es. Y la otra empieza a funcionar normalmente. Las dos nuevas concesiones. Ok, ¿este proceso cuánto podría durar? No se sabe, tenemos plazo hasta diciembre, nosotros para funcionar. Ya. La otra para abrir, si abre antes, no dan 40 días, una marcha blanca que crean ellos para poder. Ya, nosotros estamos fiscalizando diariamente para poder sacar lo antes posible la marcha blanca, son unos días que tiene que estar, cierto, funcionando sin público, para que pueda atender rápidamente público y esperamos que antes, fin de mes, esto se solucione. En eso estamos trabajando con ellos para que esto salga rápido, haciendo las observaciones diariamente con fiscalización, así que estamos trabajando para que abra lo antes posible. Usuarios que llegan habitualmente comentan que es agotador acudir a hacer este trámite, sin embargo, lo toman con resignación y la mejor disposición del mundo para no caer en la desesperación. Una hora y media, y todavía creo que me queda por lo menos unos 30 minutos más. Siempre y cuando todo esté bien. Sí. Esa es la otra parte. Sí. 8 de la mañana. Ya. ¿Y ya entró su vehículo todavía, no? Están viéndolo. ¿Sí? Es mucho la espera. Bastante. ¿A qué hora llegaste? Como a las 8:30, 9. Pero ya por lo menos estás en la punta. Sí, menos mal. Hay una sola planta en Puerto Montt. ¿Qué te parece eso? Nada más que decir. No puede ser esa cuestión. La planta de radiación técnica Los Lagos, que está en la caletera sur a la salida de Puerto Montt, se encuentra cerrada desde el 7 de junio y hasta ahora no hay ninguna respuesta de ellos de cuándo van a terminar en un proceso de adecuación y mantención que están llevando a efecto.